Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Púrpura. Voy a hacerme el torneito de la academia. Después de haber conseguido todo, me tengo que inscribir aquí, ¿vale? Y nada, tengo que vencerlo, tengo que pasarlo para de esa manera poder después hacer incursiones de nivel 6, que eso es súper interesante. Vosotros lo veréis más adelante, pero los que veáis el directo resubido de Twitch, veréis que las incursiones de Charizard con interincursión dragón empiezan este fin de semana, así que es interesante tenerlo. Me alegra ver que el torneo ha tenido tan buena acogida. Algunos de los aquí presentes quizá ya lo sepáis, pero tengo una noticia que compartir con todos. Me congratulo a anunciar que la Academia UBA cuenta con un nuevo alumno que ha alcanzado el rango de campeón. Ahí estoy yo. Se trata de Milo. ¿En serio? ¡Impresionante! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Hora de ser campeón! Me produce un gran júbilo que haya conseguido tal proeza durante su paso por la academia. Y para celebrarlo, su amigo Mencía, la delegada de estudiantes, ha tenido la loable idea de organizar este torneo que nos ha reunido aquí. Hoy no solo seremos testigos de la destreza que ha llevado al nuevo campeón a lo más alto. También dispondremos de una plataforma donde aquellos estudiantes reacios a acaparar el protagonismo podrán lucir sus verdaderas dotes. Vale. Espero que vuestros profesores no les vayan a la zaga y nos deleiten con su maestría. Sin más dilación, doy por inaugurada la gran pugna academia. Que comience la guerra del patio. Vale. Perfecto. Me voy a conectar con esta gente. Disculpad. Damos la primera ronda de combate. Se enfrentará en el duelo de hoy. Milu contra Damián. Vale. Vale, vale, vale. Voy a ponerme con estas piezas. Ah, bueno, está esencia. El púrpura. Ya, voy a tener lo de la armadura. ¿Tienes la armadura tú, Emilio? Sí, tengo de sobra. Joder, pues me haces el favor tú de evolucionarme al bicho este. Estoy entrando justo en combate de lo del torneo, tío. Sí, cuando tú... ¿Cómo? Cuando... Bueno, que al final de todo del juego en el postgame hay un torneo y estoy en eso. Ah. Entonces no sé cuánto tardará. Vale, pues cuando termines, si no te importa, te lo agradecería, la verdad. Sí, sin problema. Creo que tengo una o dos de sobra. De útil. Qué pesados, tío, que no poder huir. Eso es que o no tiene suficiente velocidad tu Pokémon, o... Sí, es con el Slow Kick, sí. Justo. ¿Cuántos combates son en el torneo, Carlos? ¿Te acuerdas? ¿Tres o cuatro? Octavos, cuartos, semis y final. Vale. ¿Nivel son, tío? Hecho. Cuando acabes eso y hagas eso con el López, nos metemos los tres con vuestros Miraidon y hacemos esta raid de 5, tío. Vale. Que con los Miraidon... Yo, mi Miraidon... Lo acabo de meter en el equipo, tampoco tiene... A ver qué nivel lo tengo. ¿Cuánto está? Bueno, es que si metemos... Pero si metemos tres ecos metálicos, ¿sabes? Que os, le baja la defensa especial que flipas y luego le metéis vosotros el de rap ese, es free, ¿sabes? Si es simplemente meterle el combo, si es que es tan fácil como eso, no hay que hacer más. Escopiñán...
da fuego. ¡Oh, mierda! Pero para conseguir objetos, tío, nos da igual qué tipo de incursión. Está claro que unas nos van a dar bastante más, pero aún así... Sí, no, esa es porque llevo literal una hora intentándola, ¿sabes? Y he subido 3 Pokémon al 90 para hacerlo y no me lo he hecho, ¿sabes? Ya es. ¿Y qué? Simplemente... Cuéntame qué incursiones. Es el Arboliva este. Sí. De tipo volador. Pero tiene tierra viva. Que es de fuego, no sé qué pollas es, tío, que me revienta a todos, tronco. Tierra viva es tierra. Entonces es súper eficaz contra eléctrico que le saques. Contra volador tipo hielo, vete con un tipo hielo, que también es bueno. Tienes que buscar otros tipos que le sean buenos contra volador, tío. Ya. Tú has sido a eléctrico puro y duro. Y te has es que no tengo, con un ataque no tengo en contra. De hielo, tío. A ver. Tengo al Bascalibur al 75, ¿sabes? Pero es que es un ataque de hielo que es una puta mierda. Para enseñarle algún MT, alguno, tío. Que no tengo ningún ataque de hielo potente, ¿sabes? Joder, has tenido que encontrar la MT de rayo hielo, que es un 80 de potencia. Pero eso es especial, ¿no? Sí. Claro, es que el Baxcalibur es ataque no físico. Pues... un Chuzos creo que es físico. Ah, hostia, me cago en la puta, claro. Y tengo, podría haber subido el este, tío. Es un gilipollas, loco. El el de hielo. Es que no me acuerdo de los legendarios, tío, que los tengo. El que es el tigre de dientes de sable, ¿no? Sí. A ver, Mago Steve. ¿A qué tipo evoluciona? ¿Qué tipo es el este? ¿Será siniestro? Siniestro. Oh, ¿qué dices? ¿Te da para curar entre combate y combate? ¿O es todo el tirón, como en la Liga Pokémon? Te curan. Ah, te curan, vale. Sabes, pues no tienes que hacer nada. Pero no puedes cambiar de Pokémon, ya es todo lo mismo. Va, eso sin problema. A ver que si puedo meterme con vosotros a hacer lo del Charizard, tío. A ver, sinceramente, si no tenemos todos un Pokémon a nivel 100 competente, no lo vamos a hacer ni de coña. Es hasta el día 18, ¿no? ¿Empieza mañana o empieza hoy? De 2 al 4 y luego está unos días que no y luego vuelve otra vez. Cada fin de semana, entonces. Sí, son dos fines. Yo creo que para este fin de semana, a ver que lo intentamos y tal, pero... yo creo que este fin de semana y de coña. No conseguirme uno para mí, tío. Es creo que solamente... me voy mañana para Vigo y mañana sí que no creo que quede a cenar, pero sábado y domingo seguramente. A ver, es que el problema creo que... que solamente se puede pillar uno por partida. Buah, qué liada. Pues sí, eso lo intento yo por mi cuenta. Y a tomar por saco. Pero pondrán un sitio específico, ¿no? Del mapa de esa incursión.
Entiendo. Sí, no, y supongo que luego la podrás hacer con randoms y tal, ¿sabes? Y tener suerte hasta que te toque gente que sepa hacerlo. Oye, ¿no te llamó la atención que cuando terminas la Pokédex te dan... Para no hacer spoilers, porque creo que Vela tampoco consiguió, ¿no? La Pokédex entera. Bueno, pues WhatsApp. ¿No te diste cuenta de qué objeto te dan cuando consigues la Pokédex? El amuleto Iris ese, ¿no? No. Digo de cuando consigues los 400, ¿sabes? La barrita esta. Te lo voy a decir por WhatsApp. Le acaba de salir el Shiny del... Joder, una suerte este pavo, loco. ¿Quién? Le acaba de salir el dragón este viscoso. El... Gudra. Sí. Ese ojito, ese objeto... Es una basura, pero... Cuidado porque... Pueden aparecer aquí también. ¿No te lo has parado a pensar? Es que no sé para qué sirve, tío. No lo he... Ah, no jugaste al Pokémon Sol, entonces. No, yo no. De mil y pico Pokémon que ya hay, que solo hayan metido 400. Bueno, realmente han metido más, porque si han metido al Quagsire y tal. Pero son pocos Pokémon, ¿no, tío? La gente con los nuevos. Ya, pero aún así. Hasta las incursiones se pueden envenenar o solo paralizar y quemar. Ni idea. Porque dormir creo que tampoco, creo que no se puede. Me quiere sonar. No, dormir no sé. La intraincursión. ¿Cuál? Sí, dormir sí, ¿no? En la intraincursión se puede, creo que no se puede dormir al Pokémon contra el que te enfrentas. Sí, sí, sí. Se puede todo. Cualquier estado. Es que cundir con un Pokémon de cuerpo espora, tío. Para que le duerma cuando te haga un ataque físico. Y ahí entonces también le pegas duro. Te puedes chetar mientras está dormido y tal. Después ya le pegas. Así no te baja vida. Y... A ver, por lo general... Por lo general no te va a hacer falta eso, o sea, lo que hace la peña es meterle mofa para que no te meta a ti ningún cambio de estado, ni que te paraliza, ni te duerma, ni tal. Ya. Y uno mofa, tres chirrido, si sois ataque físico, o uno mofa y tres ecos metálicos para bajarle el ataque especial. Y dos rondas de, o sea, es una ronda de eso y la siguiente todos le meten una, o sea, o bufas a uno o todos le metéis una hostia y lo matáis. Ya. Lo que suelen hacer son dos rondas de bufos. O sea, con los gatos es eso, una mofa y luego tres chirridos. Y la siguiente, el Helping Hand este, el refuerzo, a todos a uno. Y cuando lo tiene, le mete en el segundo turno le mete la hostia y lo mata y lo one-shotea. Ya. ¿Y qué más cosas? Después de lo del torneo, enfrentarte a los del Team Star y tal... Las clases me faltarán, tío.
Solo te hace falta esa, la que te he dicho, Ya. A ver, no hay más cosas, ¿no? De postgame. A ver, si te farmeas la amistad de todos, te van dando cosas. Está como 10 revivir máximos y tal, ¿sabes? Que ya a estas alturas te la suda, pero si lo hubiésemos hecho antes. No, yo con la enfermera sí que he hablado unas cuantas veces, igual que con el director. Sí, yo tengo la amistad al máximo de 3. Y te dan cositas y tal, pero... Objetos que... tipo curaciones y tal, que ya te la pelan. Claro, eso era para haberlo hecho antes. A ver, el otro. ¿Has visto el comentario que acaban de decir? Sí. Grande jajas, vale. ¿Llegaste a conseguir los tauros de agua y de fuego? He conseguido el de fuego. Me parece raro, tío, también que no te pidan un intercambio de un tauros por el tauros original. Ya. Que no haya ningún NPC con eso. Yo no conseguí una tela incursión de estas. ¿Cuál? ¿El de fuego o el de agua? El de fuego. Que me ha salido con eso. Cuatro. Una de 5 estrellas, Me ha salido con 4 inmejorable. Y de tela tipo volador. Hasta que no te acercas a la tela incursión, no sabes de qué nivel es, ¿verdad? Exacto. Vaya puta mierda. A ver, este está bien, lo de lucha fuego y tal, porque la lucha le hace counter el volador, entonces te lo pones y ya te quitas ahí un este. No está mal. Dice que no está mal el pan competitivo. Pero vamos, es que Canecro antes ha hecho la lista entera de estos tú y todos rentan de alguna manera, entonces es como... Vale. Ya. Voy a meter una one-shoteada a este, que flipas. Bueno, torneito bastante interesante, la verdad. De a nivel de enemigos, a pesar de tener tanto nivel, algunos, pues, la han levantado cara. No mucha, pero algo han hecho. ¿Cuánto me queda? Una hora. ¿Estás ahí? Yo. ¿El Vela? Si no, tengo que hacer la de la incursión de nivel 6, ¿sabes? Me queda una hora. Yo, mira, acabo. Bueno, creo que ya he terminado, ¿no? Bueno, me falta la final. Otro chirrido más, tío, para guansotearle.
Que también hay que darle lo de más PP para la habilidad, porque las habilidades que tienen 5 necesitas que tener más en las tres incursiones, tú. Ya. Vaya, tío, semilladora. ¿Cuántos golpes me vas a dar? 3. Vamos, coño. ¿Viste que ya hay un método de clonar Pokémon? Lo he visto, sí, pero no pienso hacer ningún glitch de juego de esos. ¿Por qué? No me gusta, la verdad. Yo ahora porque ya he conseguido todas las Pokédex, si no, para... le das la Master Ball y te pones a... a hacerlo. Sí, a ver, la peña lo hace con los objetos que están rotos, ¿sabes? Lo que pasa es que luego eso... le das una chapita y chapa dorada, chapa plateada, las empiezas a multiplicar ahí y venga, a chetar todos los Pokémon. Eso está completamente broken. Claro. Yo lo hice en su momento, lo hice en el Perla. Siempre la polla. Mierda de esos. Sí. Lo que pasa es que como mi idea es darle arranque bastante... no quiero que... a ver, que es lo típico que luego no van a hacer una puta mierda, pero por si acaso. No puedo creer, se ha quedado un toque. ¿El Velas ha ido? ¿O está muteado? No parece como muteado, pero lleva tiempo sin hablar. Uf, especie oculta salada, tú, la blanca, que es la más jodida que salga. Let's go. A ver, Gogoat. Vamos a meter a este a ver si le aguanta un ataque o qué. Hacer esta tercera incursión y voy a intentar la mía si se estrella. ¿A ti qué te queda, Miki? ¿O si quieres intentarla? Creo que le queda un Pokémon a la supercampeona. No sé si luego vendrá la Mencía o qué. Vale. Se supone que la Mencía no participa en el torneo, pero bueno, nunca se sabe. Mora, nos chetamos y listo. Queda movida que necesitamos a ser 3 por lo menos, ¿eh? De 2 no nos lo hacemos ni después. En la gente no se pueda conectar.
Es que no se puede conectar. Si nos metemos de dos, no se conecta a nadie. O sea, lo hacemos con los de apoyo. ¿En serio? ¿No lo permiten conectarse a otra no. gente de fuera? No. Menos yo no sé. Tú la pones y me das el código. Yo me puedo meter. Pero es que es con código o que se una cualquiera. Ya. Mira, ir con el Glimmora, que cuando le golpeas suelta púas tóxicas, es interesante, ¿eh? Ahí lo dejo. Ya, sí, la cosa es meterle una más que de one-shotearlo, ¿sabes? Si vas al desgaste, se le pone una pedazo cuando se le teracristaliza la vida. ¿Sabes? Sí. Hay que intentar que no haga eso en la de 6 estrellas. Si llega a eso, porque si alguien le mete una hostia antes de tiempo y le quita más de la mitad de la vida, pero no lo mata, se teracristaliza la vida con un montón, tío, y. Y es imposible, tío. Dame un momento. Y por lo tanto, el entrenador más fuerte de la academia es el campeón Milu. ¡Hala! ¿Lo has conseguido, Milu? ¡Milu, Milu! Ah, sí, me gusta. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, bastante rapidito lo hemos hecho. Os agradezco de corazón vuestra asistencia y participación en este torneo. El maravilloso vínculo que han demostrado todos y cada uno de los entrenadores y los Pokémon en los combates merece también una mención especial. Nos han dejado embelesados sin excepción. Fomentar la individualidad del alumnado con el fin de construir un futuro mejor. Este magnífico torneo ha puesto de relieve los valores por los que se rige la Academia UVA. Y como mis discursos tienden a alargarse algo más de la cuenta, voy a dejarlo aquí. Le cedo la palabra, pues, a nuestra invitada de honor, la superintendenta Ságita. Tanto los vítores y los ánimos del público como el ahínco de los entrenadores y su sana rivalidad no solo son una muestra inequívoca de los pilares sobre los que se fundó esta academia, sino que a mi juicio también llenan Paldea de vida y constituyen su quinta esencia. El campeón Milu se ha vuelto todavía más fuerte desde su primera final y aún así continúa esforzándose en progresar. Se me ha ido. Espero que vuestro entusiasmo y determinación por alcanzar nuevas cotas se transmita a todos los habitantes de Paldea. Así es como en su interior brotará la ambición de convertirse en campeones en el futuro. Es lo que más anhelo de todo corazón. Muchas gracias y por su conmovedor discurso, doña Ságita. Y con esta última intervención, el presente torneo debería llegar a su fin. Sin embargo, teniendo en cuenta el enriquecedor resultado de la interacción entre profesorado y alumno y alumnado, con la consecuente revitalización de la región que esto ha parecido propiciar, hemos decidido que la gran pugna académica se celebra a partir de ahora de forma regular. ¡Toma! ¡Viva el director! Pues oye, a lo mejor me apunto la próxima vez. ¡Yuhu! Espero que participes en la próxima edición, Mencía. No lo dudé. Ahora sí, declaro oficialmente concluida la primera gran pugna académica. Muchas gracias a todos, espero que disfrutéis del próximo torneo tanto como de este. Muchas gracias. Vale. Enhorabuena por la victoria, Milu.
La pega del torneo para mí fue ver que la gente coreando esa chorrada de la guerra del patio y no el nombre oficial, pero bueno. Por cierto, toma el premio. Una gorra deportiva Liga Pokémon. El jaleo que se formó al final, al director Glover se le olvidó entregártelo. Ahora tienes el honor de ocupar el trono del más fuerte de la academia. Pero no te apoltrones en él, porque participaré en el próximo torneo y te lo arrebataré. Cuando quieras inscribirte en el próximo torneo, tienes ahí a la secretaría, ya sabes. Milu, desde que te mudaste a tu aldea, te has convertido en mi rival y yo disfruto horrores de cada día que pasa. Me alegro muchísimo por haberte conocido. Yo también me alegro. Me voy a poner roja como un tomate. Espero que sigamos combatiendo por mucho tiempo. Vale. Y hasta aquí el Rotten Tom. A ver. No. Cineo. Enhorabuena, tal. Eres de lo que no hay. No te voy a mentir. Me alegra mogollón que uno de mis alumnos sea el más fuerte de la academia. Profesor. Perdóname, director Claver, que ya sé que me voy por las ramas. Ahora le comento este asunto. Verás, en realidad te llamo para avisarte de que últimamente están apareciendo muchos puntos de acceso a incursiones con Pokémon muy fuertes. No paramos de recibir informes de Pokémon de alumnos que salen mal parados de los ataques de estos Pokémon tan temibles. Los profesores nos hemos dividido en grupos para investigar a fondo esta situación, pero no damos abasto. De modo que nos estábamos preguntando si podrías prestarnos tu ayuda, por eso de que eres el entrenador más fuerte de la academia y tal. Vale. De lujo se agradece la ayuda, de verdad. La aplicación Pokédex recogerá todos los datos automáticamente durante la investigación. Espero que lo des todo entre incursiones que son duras de roer. Aunque seas el más fuerte de la academia, nada de cometer locuras. No podría perdonarme que uno de mis queridos alumnos saliera herido. Bueno, contamos contigo. Vale, ya me puedo mover y salir. Vale, pues creo que hasta aquí el videíto ahora mismo y ya podemos ir a las teleincursiones de más nivel. Se supone que aparece una cada cierto tiempo y que viene marcada como de nivel, viene marcado como negro o algo así. Quería enseñaros, pero no sé dónde está la mía, la verdad. Pero bueno, hay que buscarla y si eso ya os la enseñaré. Yo sigo con estos chavales conectado y hacer mi primera teleincursión de nivel 6. A ver qué resultado obtenemos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.